Para el 14 de mayo fue postergado el proyecto de resolución para aumentar la presión del gobierno de Donald Trump a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega. Para Edgar Parrales, ex diplomático, demuestra que no se han olvidado de Nicaragua a pesar de la pandemia. Este acto de los senadores Menéndez y Cruz no hay que verlo como un acto aislado, sino que es expresión o parte de una voluntad sostenida y mantenida por las instancias del gobierno de los Estados Unidos, tanto del Congreso como del Ejecutivo, porque con esto nos están demostrando que, a pesar del gran problema que están teniendo ellos, así como otros países del primer mundo, respecto a la crisis del coronavirus, están demostrándonos que no se han olvidado de Nicaragua. Están demostrándonos que el problema en Nicaragua es de primer orden, de primer interés para ellos, y que lo seguirán sosteniendo. Es decir, que seguirán apoyando al pueblo de Nicaragua en su lucha por construir una verdadera democracia, al contrario de lo que ha estado haciendo este gobierno. Las sanciones se perfilan como nuevas sanciones tanto para funcionarios que ya han sido sancionados, como para otros funcionarios del gobierno, y además se perfilan también como sanciones incrementadas en número e incrementadas en intensidad. Parrales afirma que los nicaragüenses deben de tener la confianza de que no están solos. La lucha está siendo acompañada por la comunidad internacional. Pero que sí debemos de, digamos, mantener nuestros esfuerzos de lucha, nuestros esfuerzos de formar la coalición nacional, de tener unidad entre nosotros y demostrar una fortaleza interior que nos permita ser ayudados también por fuera. Porque la comunidad internacional no va a hacer lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos. Ellos vienen a ayudarnos, pero nosotros tenemos que dar la pauta. Nosotros tenemos que demostrar que somos un pueblo unido, que somos un pueblo que quiere democracia, que quiere Estado de Derecho, que quiere toda la libertad, de la justicia, la democracia que requerimos y que nos merecemos. Noticias 12, Darlene Téllez.